Y hoy con mucha alegría les comparto que estamos en la edición número 32 de nuestro encuentro de profesores. Este es un evento que se realiza año con año y que tiene como objetivo dar a conocer temas novedosos, temas que sirvan para la formación de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. El evento dio inicio el día de ayer y dentro de los temas que abordamos están educación para la vida, educación para aprender, cómo desaprender, aprendizaje basado en retos y desbordes emocionales en el aula. Hemos tenido la compañía de conferencistas con muchísima experiencia en el área socioemocional y en técnicas de enseñanza-aprendizaje. Considero que es un evento súper importante para la formación, no solo de nuestros estudiantes, sino de los docentes de nivel primario, secundario, diversificado y de instituciones públicas y privadas que hoy nos acompañan. Y juntos con estas nuevas metodologías y estas nuevas estrategias contribuiremos a la mejor educación de Guatemala. Gracias. Y hoy me encuentro en el encuentro de profesores de Galileo. El día de hoy pues pude compartir con todos los docentes sobre el abordaje de los desbordes emocionales, un tema muy importante que pues hoy en día nos aqueja debido a que pues nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes pues debido a una pospandemia pues cuesta un poquito autorregularse, conocerse y controlar sus emociones. Entonces pues pudimos trabajar algunas herramientas, algunos tips tanto para los docentes como para trabajar en equipo con los padres de familia y pues definitivamente el crecimiento personal y educativo pues nos ayuda a poder actualizarnos dentro de las aulas y en nuestra vida personal. Invito a todos y todas a que puedan pues participar en estos encuentros que ofrece Galileo para poder actualizar sus conocimientos. Pues me da mucho gusto poder compartir con los docentes. Siempre he creído que el aprendizaje es en doble vía y pues los invitamos a que puedan participar y actualizarse en la docencia. Estoy participando en el encuentro de profesores como un reto más a que, como dice nuestro rector, realmente el país y Guatemala puede cambiar si cambiamos la educación. Entonces, a través de este encuentro de profesores queremos dar nuevas ideas, nuevas estrategias para que la educación empiece a cambiar en la manera en la que estamos enseñando, para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender para la vida y de aprender realmente donde lo puedan aplicar. Es emocionante, específicamente en el área que trabajé el día de hoy, que fueron todos los ejercicios que podemos utilizar como neurociencia para activar nuestro cerebro y lograr entonces que el cerebro se acomode a nuevas rutinas y a nuevas modalidades para salir del proceso de una educación tradicional. Universidad Galileo, ciencia y tecnología de vanguardia en la educación.